attacks. There have been in Manhattan one plane colliding with one twin tower 18 minutes later. Oh my God. Some who feel like that, you know, the conditions are such that they can attack us there. My answer is bring them on. Oh my God. Te den cuenta que estamos en una guerra, el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando. You can imagine the situation could get any worse. You've just seen it get worse. Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day, all the time, to do the right thing if the atomic bomb explodes. Para mí los 80 son como muy importantes en mi vida, porque son el tiempo en que tomo más conciencia de lo que es el fascismo. Si es necesario, vamos a tener que apretar la mano porque tenemos que salvar primero el país y después miraremos hacia atrás. Pinochet, Pinochet, aquí estamos otra vez. Pinochet, Pinochet, aquí estamos otra vez. This is Weekend Edition from NPR News. I'm Andrea Seabrook. The former dictator of Chile, Augusto Pinochet, has died. Pinochet headed the military junta that controlled the country from 1973 to 1990 after a coup that deposed the democratically elected president, Salvador Allende. I have seen the death of a dictator, and I have seen the legacy of a dictatorship. It seems like ages have passed since we filmed these images. They document the birth of our work. We witness stories of history and struggle. We continue. Youth have filled these streets for generations. We search for memories of these streets and the people that live them. Over the past two decades, the economy of Chile has grown faster than any other in the region. The credit for that success often goes to the free market and its pioneers, a group of Chilean economists. They were educated at the University of Chicago and dubbed the Chicago Boys. Free market reforms inherited from a dictator. Las fuerzas armadas y carabineros controlarán el cumplimiento de las instrucciones contenidas en el bando. Firmado, Junta Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Cesando la congelación decretada por la Junta Militar Provincial y que afectaba a las cuentas corrientes bancarias de los particulares. Se advierte a la provincia que la congelación decretada fue tomada como medida precautoria. For that's what the series is about. Milton Friedman's view of the way we live now and where we're headed. Now, like some people here, you may be appalled by his ideas. Like others, extremely enthusiastic about them. Whichever way it goes, I think you'll be fascinated by what Milton Friedman has to say. Una amiga no llegó nunca a sacar las fotos, así que me tuve que ir. Tenía que irme al trabajo, entonces por eso usaron ella. La verdad es que, en cierta forma, uno siente como, no es la alegría quizá, pero decir la muerte de mis hijos como que no fue en vano. Nos vemos siempre y sepan ustedes que la sangre de todos nuestros héroes
que todos nuestros mártires nos acompañan y nos bendicen en esta lucha difícil. Gracias, compañero y compañera. Compañeras, compañeros, los invitamos ahora a caminar por 5 de abril con toda la fuerza en la memoria de Eduardo, de Rafael, de Alex, en la memoria de Daniel, de Claudia y de todos los compañeros y compañeras que hoy día están trabajando, construyendo y luchando contra este sistema. Adelante con toda la fuerza, con la fuerza que necesitamos para enfrentar a esta policía que seguramente nos está rodeando y esperando. El fascismo en realidad no había escuchado nunca, salvo algunas cosas por ahí ocultas de lo que pasaba en Brasil algunas veces, pero no tenía idea de lo que es el fascismo como fenómeno así, vivirlo no sabía. La importancia de la hermano Vergara para la juventud no es muy distinta de la importancia que tienen muchos otros compañeros jóvenes, todos ellos muy jóvenes, que pusieron en riesgo su vida, o más bien comprometieron su vida, para enfrentar a un enemigo muy cruel, muy despiadado, y lo hicieron con alegría, lo hicieron sin miedo, lo hicieron como una forma de vivir, como una forma de ser. Nos reprimían a nosotros, sí, como a otra familia también. Entonces, yo creo que era una táctica de ellos de separar a los jóvenes de su familia. Entonces, obligaron a que los jóvenes se clandestinizaran. En el caso del Pablo se tuvo que ir, después se tuvo que ir el Rafa, después tuvo que irse el Eduardo, se tuvieron que ir. Pero eso lo hacían con mucho. Entonces, porque ellos lo que, en el fondo, lo que hacía la dictadura era tomar preso, pegar, y a los más importantes, a los que más les molestaban, era eliminarlo. El responsable primero de la muerte, del asesinato de nuestros hijos, es la dictadura. Pero también yo creo que tenemos una cuota de responsabilidad, todos los chilenos. Nadie puede quedar indiferente ante lo que está pasando en nuestra patria, con tanto asesinato, con tanto aplastamiento. Los que conocimos a los hermanos Vergara, yo conocí a uno de ellos, a Eduardo. Lo que recordamos de ellos es su alegría, la alegría, la luminosidad de su persona, en un compromiso militante, generoso, que implicaba mucho riesgo, pero que ellos lo vivían con mucha alegría. No fue por casualidad que los mataron, sino que había un contexto de represión contra la familia que venía del año 79, que después siguió en el 82 cuando echaron al Eduardo al pedagógico. Después del 84 echaron al Rafael del liceo de aplicación. Después el allanamiento de la casa en marzo del 84, nos hicieron pedazo esta casa que ustedes ven ahora, el techo, buscando armas, nos dejaron todo roto, todo desarmado, nos robaron todo, en realidad lo que tenía cierto valor, se lo llevaron. Así nos trató la dictadura, nos convirtió en esclavos con el pendiente post. Esclavos que andaban en la calle agarrando piedras de un lado para otro. Le quitó toda la dignidad al ser humano. La dictadura, los perros de la burguesía, las policías de la burguesía. Que algunos dicen que no, ahora son jóvenes. Son los mismos, es la misma institución y no va a ser jamás una institución que nos vaya a hacer favores a los pobres. Nunca. Esa institución fue creada para los ricos, para defender sus intereses, y jamás van a estar con nosotros. Nunca. Y todo lo que nosotros queramos hacer, vamos a tener que pelearlo. Y vamos a tener que sufrir, y vamos a tener que subir encarcelamiento como los chiquillos que tomaron ayer. Y vamos a tener que sufrir matanzas de nuevo, seguramente.
porque la burguesía cada vez que siente sus intereses, que sus intereses son tocados, echa mano primero a las policías, y si eso es poco, a las fuerzas armadas, que también son de ellos. Aquí tenemos dos balazos por fuera, señor. Para meterse ya, salieron de la comunidad, ya habían dejado de participar en la comunidad, ya no, para ellos no era el espacio donde tenían que trabajar, sino que se comprometieron en el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, y empezaron a trabajar ya muy, muy fuerte contra lo que eran las fuerzas policiales que nos atacaban permanentemente, y las fuerzas armadas también. Entonces, el primero que se metió al MIR fue el Pablo, mi hijo mayor. Él nos avisó a nosotros que se iba a meter al MIR. Fue muy impresionante ese aviso, porque Manuel y yo habíamos trabajado en la vicaría y sabíamos que habían escuadrones especializados para matar, para eliminar, para infiltrar y eliminar lo que era el MIR, el Partido Comunista, el Partido Socialista. O sea, habían escuadrones de policía especializados para eliminar a esos partidos. Entonces, nosotros estábamos muy... Ahí yo creo que fue la primera vez que yo sentí mucho susto. ¿Cuántos hijos tenía usted? Me preguntó uno. Yo le dije, tenía 4, pero ustedes me acaban de asesinar uno. El tipo se puso a reír. De demostrar que en el fondo con ello hubo fue una ejecución cobarde, es lo que ha hecho en el fondo que... su figura se haya permitido conocer. O sea, lo que ha pasado es que gracias a la actitud de la Luisa Toledo, del Manuel Vergara, ya se haya podido ver, hay muchos otros podido ver lo que eran estos cabros, ¿ya? Y de esa manera hayan podido perpetuar el ejemplo de los chiquillos para muchos jóvenes que ven en esa actitud una alternativa a lo que le ofrece el sistema. Que mira, nosotros igual en principio le pusimos hip hop colectivo 29 de marzo. Esto nació por la conmemoración de estos dos hermanos que mataron, los hermanos Vergara, pero no solamente por ellos, porque el Día del Joven Combatiente y han muerto muchos de jóvenes más, como Alex Lemón, como Matías Catileo. Y yo creo que muchos locos más que han muerto y los que seguimos vivos activando, y somos jóvenes combatientes y somos la juventud que está combatiendo contra el sistema, contra el Estado capitalista, y somos de este movimiento hip hop que tratamos de, con nuestra música, nuestra cultura, tratar de cambiar todo esto. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, nosotros estamos acá en el pedagógico y estamos en toma porque llegamos a radicalizar el movimiento, porque estuvimos en paro como 3 semanas luchando por la calidad docente que tenemos acá en esta universidad, que igual los profesores que están haciéndonos clases acá realmente no tienen la calidad de profesores para estar en una universidad. Entonces, aparte de eso, también las leyes educacionales que nos están rigiendo, estamos como por eso peleando, ¿cachai? Y nosotros que somos Facultad de Arte, somos acá, estudiamos arte, creemos que nuestra misión es atacar a ese maldito sistema o a estas leyes con la parte visual. Entonces, por eso estamos haciendo estos grabados, ¿cachai? Haciendo murales, ayudando a lo que pueda hacer este movimiento por la parte visual, que es lo que nos toca a nosotros. Eduardo, en cambio, en el pedagógico era su vida. Él era su vida estudiar, le gustaba muchísimo. Pedagogía le gustaba mucho. Y cuando lo echaron, lo liquidaron en realidad. Le dieron un golpe muy fuerte. Además era dirigente estudiantil, era muy buen dirigente. Dicen que los discursos del Eduardo lo sacaron los ratis de ahí del pedagógico cuando tuvieron que hacer la investigación, y según el juez Muñoz eran discursos realmente impresionantes. Entonces aquí igual hay como una historia del pedagógico combatido. Aquí igual murió gente, ¿cachai? Se llevaron presos personas de acá para el golpe.
de ahí siempre ha seguido la lucha, ¿cachai? Las cosas que han pasado hace poco, por los hermanos Vergara también, ¿cachai? Siempre acá está ahí la parte rebelde, la revolución está aquí en el PEDA. Hola Álvaro, buenas tardes. Como cada 29 de marzo se conmemorará mañana un aniversario más de la muerte de los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, fecha que es recordada como el Día del Joven Combatiente y que es motivo de protestas callejeras en la Villa Francia y en diversos lugares de la capital. Mira, lo que está pasando en este momento es un movimiento que se está creado hace 2 años atrás, o sea, entró con mejor fuerza el año pasado. Entonces lo que estamos recalcando al fin de la LOCE, que se deslogue completamente porque bien así se hizo una nueva ley. Se hizo una nueva ley que la cual no está funcionando, que le agregaron un solo artículo y en fin es la misma LOCE. Ahora, antes se llamaba LOCE, ahora le llaman ley. Gente cayó herida. Sí, me acuerdo incluso que a mí me sacaron esposado a otro alumno más. Ay, y esa barricada arriba también es por si acaso, porque en la casa que está ahí es donde vive el cuidador del liceo. Y si dan la orden el director, él puede entrar en cualquier, los pacos pueden entrar en cualquier momento por la reja y pasarse por ahí pareja. Aquí fue de aquí mismo, fue donde se resistió el último desalojo. El desalojo prácticamente violento y los medios que supone que se expresaron del desalojo que prácticamente que nosotros éramos terroristas. Pero a la hora de que entraron los medios, todo el país se pudo dar cuenta de que quién eran realmente los terroristas. Que eran los pacos que nos golpeaban, que nos maltrataban, que nos arrastraban por el piso. Entonces, como vio que el gobierno vio que nosotros estamos como. Era la juventud nomás las que protestaban en las calles, las que de repente se ponían a tirar camotes con los pacos. Se empezó a dar cuenta que la gente chica, la gente joven de nosotros, éramos los que estamos haciendo ese disturbio.
y se empezó a dar cuenta que nos estamos dando cuenta. Ellos se dieron cuenta que nosotros nos estamos dando cuenta que nos estaban cagando. Entonces nos reprimieron nuevamente y nos tratan de callar. Y mucha gente se compra ese discurso barato para poder, y se quedan callados. Pues. No, se conforman con lo que tienen. Así es. Joan, toma, recibe la cámara. Entonces, queremos que eso ya se termine. Fue la ley que propuso Pinochet, una última de sus últimas leyes. Que la ley dice que cualquier persona que tenga el capital, el dinero para colocarse con un colegio, tiene que tener el capital y el cuarto medio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hay gente, traficantes, gente que no debería tener, hacerse cargo de colegios, se lo están haciendo. Y aparte de eso, están cobrando por la educación. Y lo cual no sería favorable para el pueblo chileno que está pagando por una educación el día de mañana. Nosotros no estamos luchando en realidad por una buena educación, sino que estamos luchando por una calidad de vida mejor. Sí. Y te digo que yo no es por mí, sino que son por mis hijos, o sea, por las futuras generaciones. O sea, nosotros ya es tarde, ya hemos recibido una educación precaria, entendí, no muy buena. Bueno, nuestro colegio, es bueno, fue el mejor de Chile, pero ¿qué ocurre con los colegios periféricos? O sea, hay que pensar en esa gente, que realmente piensa en nosotros. No tiene futuro. Una de las opciones que como que la que se nos ocurra, es que entremos en este momento, tomar el colegio, ya, esté el cartel, ¿cachai? Cosa que si llega la prensa se vea que estamos todos, y si llegan a abrir la puerta, salgamos a marchar y dejemos el colegio tomado. Por necesidad, hacemos cosas con continuidad, pero lo básico, hermano, no se tranza. Necesidad de tu realidad, cuestiónala, enfréntala y equilibra la balanza. Por necesidad, hacemos cosas con continuidad, pero lo básico, hermano, no se tranza. Necesidad de tu realidad, cuestiónala, enfréntala y equilibra la balanza. Techo, educación, salud, tienen corta la luz. No hay cabida viva, la bebida, el agua solamente lava la comida. Se restringe, sigue, ya no se distingue. Que lo real se gasta plata en consola virtual. El hospital está más mal, haciendo cola de 3 horas. Niño llora, vamos pa'l McDonald's, un man combo. Pa' que te salga brazo arriba al hombro. Así agarramos las oportunidades. Más tele, más celulares, bien. Pero queremos frutos educacionales. Buenos colegios, universidades, haría 130. Ese es mi sueldo, no me alcanza. En realidad es la única esperanza verdadera. Eso es lo que quería hacer delante, ¿sí? Es como las clases durante la dictadura, que eran así, ¿sí? Y es lo mismo. Me recordó eso. Yo cacho que a muchos profes les va a doler esto, porque hay muchos profes que les dolía hacer clases así. ¿Qué pasa? Que lo que estamos priorizando en estos momentos es la desmunicipalización de la educación y la abolición de la ley procesal juvenil, que es una ley que coarta, en cierto modo, la libertad de expresión, ya que no distingue entre un delincuente o un menor que roba y un menor que está protestando en la calle. A los dos los encarcela en estos momentos en recintos que no son aptos, que tampoco se impartirá la educación media, que es obligatoria. Entonces nosotros por ese lado estamos protestando porque una ley que es ilegal. La ley penal juvenil, que también es otra ley que nos reprime, como te sigo insistiendo que este gobierno nos reprime y el sistema lo hace que sea así, no diferencia entre un loco que anda asaltando, que anda matando, que anda delinquiendo, a uno que se anda protestando libremente y por las cosas que realmente cree que uno es justo. Y no hace diferencia entre el niño mayor de 14 años que hace un mal o un niño mayor de 14 años que está luchando porque quiere vivir mejor. Señor, permítame un segundo, discúlpeme que le interrumpa, había un niño hace más de 45 minutos conmigo. Oiga, discúlpeme que le interrumpa, el niño estaba conmigo. A ver, señor, usted hace un trabajo, yo hago el mío. No, es que yo ando trabajando y el niño estaba absolutamente... Oiga, estaba 45 minutos conmigo. Oiga, escúcheme una cosa. Yo soy responsable del niño porque estaba conmigo. No está haciendo absolutamente nada. Solo estaba ejerciendo su derecho a protestar. Está todo el rato el cabrón chico conmigo aquí, güey. Es decir, puta, si no tienen el derecho a expresarse, no tienen el derecho a protestar. Es decir, por lo menos que respeten a los que están aquí parados en la vereda.
Es decir, ¿cómo no les va a alcanzar siquiera para discernir? Es decir, son cabros chicos y el resto de la gente a mí me importa una raja que estén grabando. A mí lo que me importa es que la gente se dé cuenta que esto no lo pueden hacer con niños chicos. Y por último, si quieren enseñar ciudadanía, si quieren enseñar mil cosas, esta no es la forma. Y entre eso, algunos nos pasaron por ocupación ilícita, a otros los pasaron por desórdenes y por ocupación. Y hasta el día de hoy todavía hay compañeros que tienen cita al juzgado, a fiscalía, simplemente por estar aquí en el colegio, en su colegio, ¿cachai? En el espacio que es de ellos. Contra la LOCE, contra la Ley General de Educación, que es un homólogo que lo único que busca es seguir implementando el fin de lucro de la educación, siendo que la educación es un derecho popular, al igual que la salud y la vivienda, al cual todo el pueblo debería tener acceso gratuito. Y ahí se empieza a crear el lucro, y ya que la educación empieza a ser un negocio. The inheritance of talents is no different from an ethical point of view from the inheritance of other forms of property, of bonds, of stocks, of houses, or of factories. Yet many people resent the one, but not the other. Mira, se ha escogido el Día del Joven Combatiente porque evidentemente hoy hemos demostrado que los jóvenes combatientes son estudiantes, son trabajadores, son pobladores, igual que todos nosotros. Ellos fueron asesinados por la represión y hoy en día nosotros estamos enfrentando esa represión. Hemos escogido este día para conmemorar a aquellos luchadores sociales que ellos entregaron su vida por los derechos del pueblo. Nosotros estamos aquí entregando nuestras energías por los derechos del pueblo en este momento. The ethical issues involved are subtle and complex. They are not to be resolved by resort to such simplistic formulas as fair shares for all. Indeed, if you took that seriously, it's the youngsters with less musical skill, not those with more, who should be sent to this school in order to compensate for their inherited disadvantage. ¿Cómo serían los cielos de Santiago antes de las masacres? Antes de las putrefactas montañas de carne, 1907, Santa María de Iquique, los miles de trabajadores. ¿Cómo sería ver los cerros de Santiago si la lucha de Lautaro estuviese en nuestra memoria? La defensa mapuche, la guerra anticolonial antes de Pinochet. Y hoy día, el tráfico denso, comercio, la pacificación, nuestras vidas, pero he visto barricadas abrir tanto espacio como memoria en tiempo de guerra. El modelo que tenemos en sociedad, donde a la gente le interesa el dinero, tener cada vez más dinero y aparentar y todo eso. Entonces, yo decía, por suerte, porque yo hemos conversado con Luis, esto, hay grupos humanos donde que son como la resistencia que tiene la sociedad chilena. Que no están con el modelo, con lo material, que hay ideales, que hay deseos de que esto cambie, hay inquietudes, hay rebeldía contra la injusticia. Entonces, ese otro tipo de gente, entonces, y existen esas personas, hay varios en todo Chile. Entonces son comunidades de resistencia, digo yo, ¿eh? ¡Vamos afuera! No, pues si la autonomía universitaria es para el estudio nomás, no para los delitos. ¡Vamos afuera!
hijo de este pueblo se enfrentó a esa barrera. Desgraciadamente no pudimos enfrentarnos a la burguesía que se pasea tranquilamente hoy día por todos lados. Los Rodríguez, los Buende, los Piñera, todos los que crearon este sistema, todos los que crearon este sistema, que no fue para nada Pinochet. A Pinochet no le daba la cabeza para eso. Pinochet estaba para matar, lo eligieron para eso. Si me molesta a alguien, usted me lo mata, me lo hace desaparecer, y eso hizo, y lo hizo bien. Esta facultad, ahora mira, como vamos a pasar a ver ahí, está llena de muertos. Esta facultad está llena de cabros que de aquí salieron y que de aquí fueron asesinados por la represión de la dictadura y también de la postdictadura, que es lo que administra el gobierno de la concertación. Esa misma resistencia que se generaba como en esos tiempos contra la dictadura, que la gente era como terrible unida en estar en pie de guerra contra un sistema, ellos buscaban como una forma de vivir diferente, tener una vida digna, ¿sí? Como que todo eso se fue perdiendo, ¿sí? Ahora supuestamente la misma gente que antes empuñaba las armas en contra del sistema, es la misma gente que nos señala y que te apunta, pues, y que trata de delincuente a las mismas personas que siguen luchando en contra del sistema, ¿sí? Esa misma gente que estuvo en pie de guerra contra la dictadura, después que vino la transición democrática, los locos se compraron el cuento del capitalismo, ¿cachai? Entraron en el consumo, les gustó que le generaran todo, ¿cachai? La comodidad de no hacer nada, de no estar luchando por lo que estaban luchando, sino que se dejaron manipular simplemente por el sistema, ¿cachai? Cuando entró el libre mercado, ¿cachai? Todo lo que sembró la dictadura ahora se cosecha en esta supuesta democracia, ¿cachai? La violencia de ellos, la violencia es que lo han subido todos los, no podemos comprar gas por lo caro, esa es violencia. Que a los chicos secundarios les aplicaron las leyes del Pinochet, esa es violencia. Y que los paren en la esquina también, y que los paren porque el chico lleva una bolsa, eso es violencia. Julio, ¿sí? Es la misma gente que va al periodo de dictadura. ¿Mentira? Llamar a nuestros papás, nuestros primos, nuestros familiares a tirar piedras, ¿cachai? Y ahora que no les conviene que nosotros luchemos por nuestra libertad y nuestros ideales, ¿cachai? Nos reprimen. Por esa misma represión contra la que ellos lucharon, ¿cachai? Que era lo mismo. Con el 90, bueno, y mucho antes, un poco antes de los 90, después de la derrota de la política de la sublevación nacional, con la captura de los arsenales, con el fracaso de la operación de ejecución de Pinocho. Esto prueba que el terrorismo es serio, que es más grave lo que están hablando, que es más serio lo que están hablando, y que ya está bueno que los señores políticos se den cuenta que estamos en una guerra entre el marxismo y la democracia. O el caos o la democracia. Ellos sabrán lo que vamos a hacer. Ahí hay un viraje y un acuerdo entre la derecha, la concertación y sectores de la izquierda por frente a este emergimiento de un sujeto popular con pretensiones de victoria, de ofrecer una salida negociada a la dictadura, un acuerdo que contaba con el respaldo de Estados Unidos como actor principal, fundamentalmente intentando neutralizar a los movimientos revolucionarios más radicales. Ya no es posible
generar dinámicas amplias de lucha de resistencia, porque hay sectores políticos que están efectivamente comprometidos con la pacificación, entre comillas, el desplazamiento de los grupos que propugnamos una radicalización. Cuando nos ha estado viviendo la muerte en carne propia. Si le sacáramos a Chile una radiografía, sabría que hay miles de huesos sueltos todavía. Vía internet, vía la CIA, su total molestia. Viola el espalda con napal, mi cordial respuesta. Maldito general, darte muerte es poco. Igual mataste a la gente, pero no acabaste con el ideal. Yes, sir. What the f- said anything wrong with regard to ITT in Chile? How'd you handle it? The State Department did dealt with that today. Oh, they did? Yes, sir. What did they do? Deny it? And he was instructed to. Well, but I hoped it, but he just failed. Son of a bitch, that's his main problem. He should have kept Allende from getting in. Jefe de las fuerzas estadounidenses en el país ocupado, el general Petrios, aclaró que aún no se puede fijar un calendario claro para retirar las tropas de Irak. 1.400 carabineros dispuestos en toda la ciudad para el control de potenciales manifestaciones. Estamos viendo las barricadas que continúan ahí. Gómez Omar, ¿tan grave la situación también ahí como en Villa Francia? Constanza, por lo menos visualmente, y los disparos que se han escuchado han transformado por lo menos a este sector, a todo lo que es la población Herminda de la Victoria, en un campo de guerra. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more to foster harmony and peace among the peoples of the world. ¿Significó para usted llegar aquí? Tener una casita donde vivir, pues, porque allá vivíamos en el Chanjón de la Guá, al lado de los baños. Ahí vivíamos. Al lado, yo con las dos hijas mías. Yo sufría mucho en la vida. Siempre los quisieron sacar de aquí, siempre, como fuera, pero los querían sacar. Pero la gente aguantaba sus palitos, pues lo aguantaban, y que heridos como quedaban muchas personas, sobre todo los hombres, pero igual ellos se quedaban aquí. Lo escondíamos, toda la gente se escondía cuando ellos pasaban. Dormíamos, ¿no? Cuando recién llegamos, dormíamos en la esquina ahí, en el suelo. Esto nació hace como 50 años, que ya estamos en 2007, 1957 fue todo esto,
donde gente con necesidades básicas, ¿sí? Como sin techo, sin comida, necesidades de la casa, no había casa. De distintas poblaciones, distintos lados, especialmente de un río cerca de aquí, vinieron y se tomaron este terreno. ¿Por qué se llama La Victoria? Para mí se llama La Victoria porque fuimos vencedores y una victoria que tuvimos, para mí yo lo pienso así. Fuimos victoriosos, pues. Imagínense aguantar tantos palos para después quedarse aquí, por eso se llama La Victoria, yo lo pienso así, yo lo pienso que es La Victoria porque fuimos victoriosos, pues. La peleamos a la buena y a la mala, pero por eso le pusieron La Victoria, porque, por La Victoria, porque La Victoria. Gente cuando se organizó para tomarse el terreno tuvieron como ellos tenían necesidades básicas, que sí, y esas necesidades ellos las abastecían desde su propia iniciativa, o sea, no tenían casa, se tomaron este terreno, ellos no tenían como la posibilidad de tener el agua, ellos mismos se organizaron y tuvieron las cañerías, las pusieron ellos, que sí, como todas las necesidades básicas, los locos no esperaban a que un gobierno o un presidente les sustentara esas necesidades, sino que ellos mismos a base de su autonomía o de su decisión propia se las sustentaban, que sí. La toma, que era la chacra, la gente cuando se tomó estos terrenos no había plata, ¿cachai? Había hambre, ¿cachai? Había enfermedad y miles de guas, pero lo que pasa con la olla común, que había, no había dinero para pa comer, entonces toda la gente se juntaba y hacía una olla en común, ¿cachai? En comunidad, ¿cachai? En colectividad, para toda la población, ¿cachai? Para toda la gente que había, repartiendo sus comidas para todos, ¿cachai o no? Igual nosotros, para poder organizar tocata y todas esas cosas, nos autogestionamos nosotros mismos haciendo, no sé, rifas, completos, vendiendo cualquier cosa, pero no utilizando los medios de que nos da el Estado, la MUNI, proyectos. Nosotros no estamos ni ahí con recibir migajas del Estado porque nosotros mismos podemos solventar nuestras propias necesidades. No necesitamos pedir al Estado un proyecto y por lo poco menos rogarles para que nos den plata para poder hacer algo. Como vimos antes, lo hacían los pobladores aquí, o sea, no tenían cañerías, que sea, y ellos se armaron sus cañerías, que sea. Los locos no tenían tierra, ellos se tomaron la tierra, que sea. Nunca esperaron a que un presidente viniera y les pusiera eso, que sea. Que les tirara migajas para que los locos estuvieran sobrepoblados en un lado, que sea, y le propusieran de palos hueones, que sea. Que de verdad para la dictadura era un peligro, era un hombre que unía, que tiraba para arriba a la gente, que motivaba mucho y unía a las poblaciones y hacía toda esa relación, por ejemplo las fábricas, los colegios, todo eso hacía el Pablo, era un líder, era un hombre muy interesante, yo aprendí mucho de mi hijo mayor. No sé, que despierten, ¿cachai? Que se den cuenta de que lo importante no es estar en su hogar y viendo la tele, ¿cachai? No es importante
que a lo mejor lo más importante es salir a la calle, preocuparse por sus vecinos, si a lo mejor les falta algo. Que se preocupen, ¿cachai? Que se acuerden de cómo llegaron acá a esta población, que cómo la tomaron y cómo se organizaron, y que retomen la población, que la vuelvan a hacer de ellos, y que, no sé, y todos juntos a lo mejor así podamos destruir lo que está acá en nuestra pobla, pues, que son los pacos, los narcos, los traficantes, y que todos juntos podamos volver a que la población sea como antes, y que nos organicemos contra, contra eso, sino que también contra el Estado, y que nos reprime pues, día a día. Nosotros igual como colectivo de acá de la población tuvimos la iniciativa de convocar, ¿cachai? a jóvenes para poder hacer talleres durante el año, para igual el objetivo de nosotros es como concientizar y tratar de que los locos mediante el hip hop usarlo como un arma de herramienta contra el capitalismo, no sé, poner un tema para que los locos, en vez de cantar puras weas, a lo mejor denuncien problemas sociales que hoy existen en nuestra sociedad. No fue un enfrentamiento. O sea, no fueron un enfrentamiento, claro. Ellos inventaron esa forma de eliminar. Era una forma de eliminar. Una forma de eliminar los falsos enfrentamientos. Como también la forma de eliminar poniéndole bomba, ¿no?, a la gente. Apareciendo. Claro, una explosión. Claro. Como que ellos se equivocaron y muchos claro, casos. Hay gente así brillante, oye, que tenía una preparación. Como el caso de nuestro hijo Pablo Vergara y Araceli Romo, sí. Que también ese ahí en una previsión, pero ellos sabían lo que estaban haciendo y la Araceli era una experta en y explosivo. para que sepan ustedes, claro, un desclasificado de la embajada de Estados Unidos, en Estados Unidos, donde se señala que empiezan a usar esa forma de eliminar a los adversarios a través de explosiones, porque es más económico. Más económico, claro, porque tú no tienes que tomarlo preso, claro. No hay juicio, ¿no? Entonces es más económico y se pierde menos tiempo. Es muy burdo todo. Entonces tú lo pones una bomba y listo. Porque estas dos personas eran dos cuadros excelentes, formados afuera, estando en Cuba los dos. Personas excelentes, para que no van a hacer una estupidez como la que hicieron. Más que los cabros con un pedacito de dinamita se echaban un poste, nunca ni se volaron ni los dedos. Sí, no. ¿Cómo dos expertos van a hacer una estupidez de ese calibre? Y después dice que le dio vuelta el mecanismo al revés, en vez de dar vuelta el reloj para el otro lado, lo dio al revés. Eso no, pues un insulto para la Araceli, pues. La Araceli era una experta, una mujer excelente. No, puede ser un insulto. Entonces, hay muchas dudas respecto a eso y se está haciendo una investigación también respecto a eso. ¿Cómo están enfrentando ustedes como familia estos momentos tan difíciles que están viviendo? Mira, primero, lo más importante para nosotros es construir nuestra familia, hacerla nuevamente, porque esa es nuestra fuente de amor, digamos, ¿eh? Y lo que la represión está buscando es destruirnos a nosotros. ¿Quién lucha con arrogancia? ¡Villa Francia! ¿Quién lucha con arrogancia? ¡Villa Francia! ¡Liberen! ¡Liberen! ¡Al Mapuche por luchar! ¡Liberen! ¡Liberen! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, guacho! ¡El pueblo se organiza y pega su compacho! ¡A los muros! ¡A los muros!
Hoy día estamos aquí, compañeros, recordando la faceta más impresionante, la faceta más dura, la faceta más revolucionaria de toda la gente que ha caído en este país desde el 11 de septiembre del 73, incluyendo a mi hijo Pablo, a Laraceli y a tanta gente que conocemos. Hoy día recordamos a ellos, pero a ellos y a muchos otros, a todos los anónimos que han caído, que nadie los recuerda, compañeros que cayeron pensando en una sociedad más justa. Mi mensaje igual es a todos los pobladoras y pobladores de acá y de todas las poblaciones que hay, que son marginadas por el Estado, que denuncien sus problemas, no a los pacos, sino que los denuncien a lo mejor yendo a una protesta, a una marcha, para que así podamos ser más y podamos derrocar este sistema capitalista que nos está consumiendo cada día. Y que no solamente sucede aquí en Chile, ¿sí? Sucede aquí en Chile y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no sé, o la necesidad, ¿sí?, de despertar, de generar esa rabia, convertirla en amor, ¿sí?, en el amor a la humanidad, ¿sí?, en el amor a los niños, en el amor a las personas que van a venir, ¿sí?, las nuevas generaciones, ¿sí? Si todo esto que nosotros estamos haciendo no lo vamos a ver, yo caso que ni cagando lo vimos, ¿sí? Pero yo al menos quiero que las personas que vienen después de nosotros no vivan en esta mierda de mundo, ¿sí? Y que no sé, la gente que hoy día está en el presente luche por ellos, ¿sí? Y luche por ellos mismos, por su propia dignidad, ¿sí? Por vivir en una sociedad digna, ¿sí? Vivir una vida digna, ¿sí? No vivir esta mierda de sociedad que vivimos. Toda esta rabia que nos genera, ¿sí?, todo este odio que es una violencia, nosotros la vamos a repercutir, ¿sí? Se la vamos a responder a los buenos, ¿sí? Y esa violencia la generamos como amor, ¿no? Amor a la población, ¿no? There's nothing fair about Muhammad Ali having been born with a skill that enables him to make millions of dollars one night. There's nothing fair about Marlene Dietrich having great legs that we all want to watch. There's nothing fair about any of that. But on the other hand, don't you think a lot of people who like to look at Marlene Dietrich's legs benefited from nature's unfairness in producing a Marlene Dietrich? What kind of a world would it be if everybody was an absolute identical duplicate of anybody else? You might as well destroy the whole world and just keep one specimen left for a museum. ¿Cómo nos vemos? How do we see ourselves? ¿Cómo les vemos? And how do we see them? ¿Cómo vemos nuestras historias y nuestras posibilidades? These monotonous streets have witnessed the slaughter of so many generations. De décadas pasadas. Fallen combatants. De décadas que vienen. The violence of tranquility. The complacency of peace. Si solo todo pudiese pasar. If only something would happen. We rarely speak in solitude. Si solo estas calles me hablaran. Would they remind us of the combatants? Hablar sus deseos. To describe their actions. Es necesario que la gente quede bien claro. Nosotros intentamos hacer una recuperación pacífica, ingresamos al mundo, inmediatamente Carabineros empezó a disparar con su ametralladora. En eso nosotros empezamos la retirada. If only these streets would speak. Preguntaría quién realmente quiebra la paz. Y una de las balas alcanzó al hermano Matías. Entonces ese era el contexto en que estaban los niños cuando en el 84 nos allanaron varias veces las casas y después llega, duramos un año más, en el 85 nos matan aquí cerca, 6 cuadras más allá. Con premeditación, yo le decía, dice el juez, porque recibieron una llamada a las 6:30 de la tarde, Carabineros de la tenencia de Sandy, donde dicen que están los hermanos Vergara en el sector. Entonces ellos salen inmediatamente con armamento de guerra, con una UCI y no sé qué otra, que aparecen los escritos, si ustedes quieren llevárselo, se los pueden llevar porque son de los jueces, del juez Muñoz y del juez Gajardo, donde sale que salen con una UCI y con otra arma grande a buscar a estos delincuentes, fíjate. Y él dice, ¿desde cuándo Carabineros sale a hacer una ronda pacífica así buscando a delincuentes con armamento de guerra? Nunca. Generalmente nunca va cuando se avisa que hay drogadictos aquí. El otro día nomás aquí hubo una cuestión rara
y un vecino avisó que unos adultos estaban con unos niños que los habían subido en una camioneta. No llegó nunca la policía, nunca. Si no llegan. Y entonces para los niños llegaron al tiro. A los 10 minutos estaban, habían encontrado a los chiquillos. Entonces, premeditación y alevosía, porque a ellos les dispararon, a Eduardo lo mataron de inmediato, por la espalda, un asesinato por la espalda, le rompieron el corazón, los pulmones. Él cayó primero y el Rafa, que era un rayo, porque en realidad el Rafa hacía mucho, mucho ejercicio, él vivía, ya estaba en las milicias en ese tiempo, entonces vivía haciendo ejercicio. Y mucho más adelante, cuando vio caer a su hermano, se devuelve y ahí le llega una ráfaga a la altura de los glúteos. Le rompen la columna, las vértebras, lo dejaron parapléjico. Pero estaba vivo, no tenía ninguna herida mortal. Entonces los valientes soldados o la valiente policía de Chile toma a mi hijo Rafael. Primero, como trataba de tocar al Eduardo, le volaron dos deditos de su mano de un disparo, y después lo esposaron a los dos. Los dos son esposados, y Rafael está subido a un... le pegaron un latazo en la cara que le quebró toda la mandíbula, los dientes superiores e inferiores, estando vivo. Y todo eso aparece en el informe del juez Muñoz. Y después lo suben al furgón, vivo. Y después los testigos todos coinciden en lo mismo. Se siente un disparo y aparece muerto Rafael después al lado del Eduardo. Con un disparo en la nuca, con resto de polvo. Sí, pero ya no sigue. Cuéntale tú esa parte. Pero sí fue muy, muy trágico, como mucho. Yo no sé si es suficiente, porque esto es un documental que van a hacer. Bueno, ustedes sacan lo que... Yo creo que... ¡Compañera Claudia López! No fue por casualidad que los mataron, sino que había un contexto de represión contra la familia. The former dictator of Chile, Augusto Pinochet, has died. Pinochet headed the military junta that controlled the country from 1973 to 1990. Denuncia al gobierno de estar utilizando en democracia métodos similares a los empleados durante el régimen militar para reprimir. Mi nombre es José Luis Medina Soto. Y soy ex combatiente del Mapuche. Que se pudieran estar rearticulando estos grupos con motivo político, El responsable de los actos de represión policial, se enfrentaron violentamente con carabineros. Por lo menos visualmente, y los disparos que se han escuchado han transformado por lo menos a este sector, a todo lo que es la población armada de La Victoria, en un campo de guerra. Queremos que eso ya se termine, fue la ley que propuso Pinochet. Por todo el descontento social, joven combatiente. Mi nombre es José Luis Medina Soto. Y soy ex combatiente del Mapuche. A lot of rain, up to 7 inches. New danger. Dedicated to the establishment of a new order. Hoy día en una entrevista exclusiva con José Luis Medina, eclautarista, hombre que estuvo 15 años en la cárcel y que conoció personalmente a Aliste y a otro de los que aparecen ahora en los titulares de los diarios. Mi nombre es José Luis Medina Soto, soy excombatiente del Mapuche Lautaro. Se logra aislar a los sectores más radicales, se desarrolla una campaña comunicacional muy fuerte que los sataniza, que los convierte en sujetos perversos, digamos, que no entienden que estamos todos, que supuestamente estaríamos todos llegando a un acuerdo, ¿ya? Irracionales,
eso opera muy fuertemente en la base social, en el territorio, ¿ya? A través de las prácticas de actores vinculados a la Concertación o al Partido Comunista, que empiezan a considerar a los sectores radicales como enemigos. O sea, yo sé que en cualquier momento puedo ser vinculado a cualquier hecho y ser detenido, puedo ser maltratado, como lo he sido, y puedo ser encarcelado. Como ha habido en estos 90, digamos, los 90 que pasaron, ¿ya? Y que implicó una gran cantidad de muertos por parte de miembros de organizaciones revolucionarias, que implicaba una gran cantidad de torturados, presos políticos, y que ha implicado también mucha inversión por parte del Estado por tratar de desmovilizar. Exacerbar todo ese sentido criminalizado de la protesta. O sea, yo por eso te decía, pues aquí esta esquina es conocida como la esquina del terrorismo en Chile, pues si es la esquina de la delincuencia. Pues de hecho ahora, el próximo mes se van a inaugurar ahí unas cámaras de seguridad, de resolución digital, así como tremendas, para tener controlado todo este espacio, pues si son tres universidades juntas que son para ellos un peligro porque son un foco de protesta. Que continúa, digamos, aplicándole la misma política de guerra sucia. O sea, criminalizar a los jóvenes anarquistas, a los encapuchados, criminalizar a las organizaciones mapuche que plantean una reivindicación radical, o sea, que no están pidiendo un pedacito de tierra, sino que están pidiendo toda su tierra, ¿eh? Y junto con esa criminalización, una represión brutal. Tanto eso como también las herramientas que usa la represión a través de los medios de comunicación masivos, ¿cachai? De información, que son los que más se ven y los que más se escuchan en este país, también a través de la criminalización permanente que hacen de los movimientos políticos y de los movimientos sociales, también aportan mucho al tema de la represión, pues, o sea, por ejemplo, el sensacionalismo que generan a través de su reportaje, el sensacionalismo que generan a través de sus noticias, lo único que busca es generar un impacto en la sociedad de rechazo. Banda Punk. Fue visto por última vez Marcelo Villarroel, ex lautarista y ahora prófugo de la policía. 13 días después del asalto al security, reivindicó una lucha que, según sus palabras, comenzaron otros, pero que ahora ellos deben seguir. Rechazo a lo que se está haciendo. Por ejemplo, acá cuando hay manifestación, cuando hay protesta, lo único que hacen es a ver cómo mostramos a estos niñitos como personas malas, como violentistas, como terroristas, ¿cachai? Para asustar, para decirle a la gente, cuidado, no pase por esa esquina porque ahí se juntan los terroristas y en cualquier momento lo pueden asesinar. En la casa de los hermanos Vergara Toledo, asesinados en la Villa Francia hace 22 años, se reunieron exlautaristas y parientes de los prófugos. Defendieron su inocencia y denunciaron lo que a su juicio ha sido un constante acoso policial desde que la policía los señaló como los presuntos autores del asalto al Banco Security y homicidio del Cabo Moyano. ¿Por qué no se entregan entonces y demuestran su inocencia en tribunal? Porque hay un hecho que no hay que olvidar. Todos nosotros fuimos formados en el tiempo de la dictadura. Allí formamos nuestra conciencia social y participamos en la militancia activa contra el capitalismo. En aquellos tiempos, este tipo de show mediático significaba la muerte de las personas que aparecían en la prensa. A mí me parece que es absolutamente comprensible el temor que sienten los compañeros ante todo este despliegue de prensa y ante todo el despliegue policial represivo que se está viviendo. No olvidemos, por ejemplo, que el 26 de marzo de 1993, luego de una campaña de 2 semanas, nuestra compañera Norma Vergara Cáceres fue aniquilada por carabineros. 2 semanas en la prensa y el 26 de marzo ella fue aniquilada arriba de un taxi. Y eso, nosotros y la compañera nuestra, militábamos en la misma organización, no se nos olvida. Y nosotros preservamos nuestras vidas, que es lo más valioso que tenemos. Por lo tanto, para la organización revolucionaria, hay un desafío allí de desarrollar políticas que permitan superar esta fractura y demostrar que lo que se está viendo con esta llegada de la democracia no es sino la perpetuación del régimen, de un régimen antipopular, de un régimen policial, de Estado policial,
y que no hace otra cosa que sino lo que hizo la dictadura, que es garantizar los intereses de una de un sector de la burguesía que se instaló en el poder. Entonces mi hijo pertenecía al Frente Patriótico y estaban haciendo un llamado de atención el 14 de diciembre del año 91, supuestamente en el 91, tú podías salir a la calle a hacer, ¿no es cierto?, demostración de tu cosa y no te iba a pasar nada. Sin embargo, él, yo creo que ni él mismo se imaginó que la represión iba a ser tan brutal, ni él mismo se imaginó que antes había luchado y había estado organizando marcha en los tiempos que estaba el viejo maldito, que le iba a pasar algo. Entonces yo creo que ahí él terminó su sueño, pero se fue feliz pensando que había dado su vida por una causa justa, por una causa necesaria y obligatoria. De dinámica de enfrentamiento más radical, insurreccional o de guerra. Y siento un castillazo, pero ese castillazo entre 500 a 1000 metros, sonó como un rifle, ¿no? Pero nunca pensamos que ese proyectil iba a llegar a él. Ese proyectil le llegó aquí en la frente. Entonces, en vez de sangre, empezó a salir del cerebro como leche. Entonces, cuando quedó botado, yo fui y le dije a mi hermano, ¿qué le pasó? Este se desmayó. Y va, él me dice, no, si le está saliendo sangre con el cerebro. Pero nunca pensamos que era nuestro proyectil que había llegado, porque justamente que ese fondo estaba con resguardo policial. Entonces yo avancé como 100 metros al hombro de él, sacarlo de afuera, pero todavía estaba consciente, estaba vivo. Y después cuando lo saqué fuera de la calle y le dije al otro hermano Mapuche, lo miré hacia enfrente y le dije que justamente que ese hombre iba sacando leña. Y yo voy y le dije que bajara la leña y que hiciera este gran favor y llevara al hermano hacia su casa, porque este fue baleado, porque este fue un impacto de proyectil. Entonces ya descargamos rápidamente la carreta, yo mismo la idea de descargar y llevaron al hermano. Pero después yo seguí mi camino y me vine. Y al tercer día me encarcelaron. Discriminación, racismo. Lo mismo aquí, mataron a mi tío en la... Lo mataron allá colgado, así, lo cuenta. Y a mis abuelitos también lo mataron en la cárcel. Violencia de parte del Estado, esa es la razón que yo renuncié a la nacionalidad chilena. La lucha aquí entre la octava, novena región y también a los mapuches urbanos que viven en la ciudad. Esa gente se fueron a la ciudad porque lo echaron de su tierra. Y hoy día yo hablo de la lucha. ¿Por qué hablamos de la lucha? Porque a nosotros nos molestan
A nosotros le vienen a llenar, lo vienen a patear, lo vienen a encarcelar. Si nosotros no vamos a la ciudad y tampoco le estamos pidiendo el país. Tenemos que recordar que estas tierras a los mapuches le fueron arrebatadas, le fueron usurpadas de una manera, de la forma más cruel. Entonces esta riqueza nosotros los miramos, ¿de qué nos sirven? Pasan 20 camiones todos los días contaminando, levantando polvo. Ni siquiera hay un respeto a la comunidad. Y bueno, las tierras, por ejemplo, las tienen los particulares, las empresas forestales, que ellos hacen uso de esa tierra, extrayendo nuestros recursos para su objetivo económico, la explotación, y de eso sustentarse, desarrollarse a costa del sufrimiento, ¿cierto?, de nosotros como comunidad. Han contaminado todo el territorio con las plantaciones forestales. Ellos son están destruyendo todos los ecosistemas, toda la biodiversidad que hay dentro del territorio mapuche. Vuelvo a insistir, esta lucha del pueblo mapuche, la recuperación de sus tierras, no queda hasta aquí y tampoco va para hasta aquí, sino que nosotros lo vamos a sentir libre cuando estas empresas que se vayan, porque no son chilenos, no, menos son mapuche. Así reaccionaron los mapuches ante la presencia de más de un centenar de carabineros de fuerzas especiales que allanaron varias viviendas en busca de comuneros requeridos por la justicia. A nosotros como comunidad de Temuicui no han querido involucrar, no han querido hacer ver como comunidad terrorista, como comunidad violenta, como comunidad donde existe, por ejemplo, una escuela, lo decía un diario, una escuela de guerrilla. Pero eso es totalmente ajeno a la realidad de la comunidad. La masiva operación, que incluso fue apoyada por un helicóptero, fracasó. Uno de los prófugos buscados es Jaime Huenchuyán, un comunero mapuche que está acusado de incendios, ataques y daños. Vive desde el 2006, escapando de los carabineros, y este domingo habló con la prensa en el mismo lugar donde horas antes era buscado por carabineros. He estado encarcelado en varias oportunidades. He estado requerido y perseguido y por lo tanto también he estado en la clandestinidad y nuevamente tengo que decirlo que estoy en esa situación. Entonces, de esa fecha de 2001, mi vida ha sido imposible. ¿Cuál es la vida imposible? Los allanamientos, nosotros tuvimos 7 allanamientos, pero los 7 allanamientos eran vejatorios. Y esos 7 allanamientos eran 2 autorizados por el juez y los otros eran todos clandestinamente. Ya, ilegales. Ilegales. Bueno, yo tengo que vivir siempre arrancando, que no me detengan el Winca por el carabinero. Que el pueblo mapuche está reaccionando de una vez por todas, por todos los atropellos que le están haciendo a nuestros hermanos, a nuestros peños. Y esa ley hoy día se lo aplican a los mapuches. ¿Para qué se lo aplican a los mapuches? Es para parar el movimiento de la lucha del pueblo mapuche. Es para eso que están aplicando esa ley, para intimidarlo. Pero eso no significa que nosotros estamos con miedo. Por ejemplo, hay un caso del huerquén actual de la comunidad de Jorge Huenchuyán que lo acusaron un día de un ataque incendiario donde supuestamente él se le quemó un camión y se quemó la mano. En esos momentos él no se encontraba acá y se pudo comprobar. Pero ¿qué es lo que dijo él, la denuncia que hizo? Mire, Jorge Huenchuyán, a mí yo lo vi, lo reconocí porque yo le conozco la manera como ellos caminan. Entonces esa es la única razón que usó ante los tribunales de justicia para que lo empezaran a buscar bajo la figura de terrorista. No consideramos justo que eso se le aplique esa ley al pueblo mapuche, porque además viene de una ley
que lo realizaron los militares de una dictadura, que fueron militares asesinos, que además ellos hicieron esa ley. Yo soy un dirigente bastante joven, pero lo que nos comentan, por ejemplo, nuestros papás que vivieron el tiempo de la dictadura militar, donde ellos nos han dicho que no hay ni un tipo de cambio. Doy este mensaje, hermano, para que usted lo publique afuera en otros países. Este mensaje, que vaya afuera, que gobierno en Chile, aquí nosotros como pueblo mapuche estamos mal. La presidenta de Bachelet está haciendo para hacer los mapuches, igual que Pinochet, en el cual el Estado era Pinochet, y ahora por segunda llegó ella como Pinochet. Hoy en día se ha ido aprendiendo y madurando dentro de este proceso, y los claretinos lo asumen porque entendemos que algo es algo real, es algo que es cierto para nosotros, es cierto. ¿Qué quiere Michel? ¿Qué mata y tortura igual que Pinochet? Como hay una consigna que dice, Marichi huevo, si caen uno tiene que levantarse 10. Y esa es la manera que debe continuar, ¿no? Pues no dejarlo que lo doblegue el Winca. Vamos a seguir luchando a pesar de toda la represión, a pesar de toda la intervención que ha hecho el gobierno con su aparataje, podríamos decir, militar, porque hoy en día la vestimenta de carabinero que hoy en día se ve para allá es un montaje solamente, sino que hoy en día ya hay militares para allá, para el sector. Yo no, todavía no puedo entender por qué hicieron ese allanamiento tan violento aquí en la casa. Puede ser que, supongo que como ellos quieren inventar que nosotros podemos tener armas. Que el pueblo mapuche está reaccionando de una vez por todas, por todos los atropellos que le están haciendo a nuestros hermanos, a nuestros peños. Es un terror ver para los jóvenes, para los niños, para los ancianos, es un terror ver prácticamente militares, gente armada, como llegar a como estar dentro de una guerra. Aquí claramente la violencia que se ha ejercido ha sido de parte del Estado. Tenemos claro ejemplo de los baleos que han hecho en las comunidades, que por fortuna no han tenido la misma situación de que le pasó al Peñe en otra comunidad, la muerte del Peñe Matías Cachileo. Entonces claramente la violencia que se ha ejercido en las comunidades viene de parte del Estado a través de los organismos policiales, que son los que realizan los allanamientos, son los que detienen a las personas, son los que constantemente están baleando a nuestros niños. Tal vez van a caer más peñas, hermanos mapuche, en esta lucha. Pero eso no es motivo de que nosotros bajemos la guardia, de que nosotros nos desmoralicemos. Es motivo de inspiración de seguir luchando. Todo lo contrario que de alguna manera el gobierno quiere. Hace 3 meses aproximadamente a esta hora recibimos el cuerpo frío, asesinado de nuestro amado Matías. Lo abracé y mi hijo parecía sonreír y mirarnos. Me gusta pensar que sonreía porque nos dejaba percibiendo que lo habían matado defendiendo sus ideales, entregando la vida por su peñi, lo que consideramos el más grande gesto de amor que pudo tener. Lo besé en la frente y le juré no descansar hasta encontrar la verdad y que se haga justicia. Nunca dejará de dolernos su pérdida física. Sin embargo, sentimos que es parte del deber que tenemos todos los hermanos que quedamos en esta vida, el difundir el atroz asesinato de Matías, hablarles de su vida y de su lucha por reivindicar los derechos de su amado Gualmapo. Entonces la ley es poca,
No hay cambios. Yo digo que aquí, hoy día la ley de Pinochet actualmente está viva. Nosotros de ninguna manera entendemos que somos terroristas. Todo lo contrario, nosotros por el terrorismo realmente encontramos que viene de parte del gobierno. Yo les cuento que un ataque incendiario sufrió la vivienda de un empresario agrícola en un fundo de su propiedad de la comuna de Vilcún, esto en la Araucanía. 10 encapuchados habrían atacado este recinto. Pasada la medianoche, los sujetos ingresaron al fundo Santa Rosa de propiedad del agricultor Eduardo Luxinger. Luego de reducirlo a él y a su esposa, iniciaron el fuego. Ellos llegan disparando, agrediendo, insultando. A nuestras madres, a nuestros padres y a los niños. Y que no vayamos luego, si esta es una medida de presión para la recuperación de las tierras. Y con eso ya, para afuera arrastrado y tirado en el suelo. De ninguna manera llegan pacíficamente. Y con respecto a eso nosotros nada más respondemos y el derecho a la autodefensa se responde, y no con armas, sino que con cosas sencillas, con palo, piedra, que yo pienso que de ninguna manera es un derecho a la autodefensa solamente. In the name of equality, should the winnings be redistributed to the losers so that everybody ends up where he started? That would take all the fun out of the game. The Chicago conspiracy is a legacy of a military dictatorship, neoliberalism, the Chicago School of Economics, the Chicago Boys. The Chicago conspiracy is the violence of passivity. For military coup, the democratic regime. The Chicago conspiracy is the suppression of direct hostilities, of memory and self-empowerment. Chicago conspiracy is the condemnation of life without their markets. The conflict exists in the streets of Santiago, in the lands of Waimapu, the protests against the World Trade Organization, and the memories of Seattle 1999. It is everywhere. Un artefacto explosivo que anoche detonó afuera de la tercera comisaría de carabineros de Santiago. Un nuevo atentado explosivo afectó esta vez a una sucursal bancaria en la comuna de Vitacura. Es el tercer hecho de este tipo en la última semana en la capital. Se sospecha principalmente de grupos anarquistas. Así es, con 23 detenidos y violentos incidentes. Encapuchados que participaban en la romería lanzaron bombas Molotov a la empresa Aguas Andinas y se enfrentaron violentamente con carabineros. De mundo de mentira que vivimos y que nos hacen creer que estamos condenados a vivir. Se llegan a distorsionar las cosas al punto que se pueda considerar el terrorismo la legítima acción de rebeldía de la población contra un régimen que considera injusto. No es terrorismo que los jóvenes lancen molotov. Eso no es terrorismo. Eso puede ser considerado malo, puede ser considerado ilegítimo, pero no puede ser considerado terrorismo. No es racionalmente aceptable. La derecha, Concertación, Izquierda son la misma mierda. Una mierda que le ha puesto preso a nuestros muertos, que ha negociado con la historia de lucha de un pueblo entero, que convive feliz con los asesinos de ayer y con los mercenarios asesinos de hoy. No es terrorista, no es una acción terrorista la quema de los camiones en Lumaco. No es terrorismo que se organicen los mapuches y exijan territorio y libre determinación como lo hace la coordinadora Arauco Mayeco.
y razón por la cual la institución está efectuando las averiguaciones y la diligencia tendiente a localizar a los autores. Y de alguna manera esto lleva a plantear entonces que si la discusión de si es justa o no es justa la violencia de los pobres. Y al respecto yo creo que a mí no me cabe duda de que la violencia de los pobres está altamente justificada a través de la historia y en el presente. Los pobres, como todos nosotros, tenemos derecho a defendernos. Y eso es lo que hoy día al gobierno le duele de que nosotros recuperemos nuestro conocimiento y nos demos cuenta que recuperemos nuestras tierras, porque dentro de nuestros espacios territoriales el gobierno y los empresarios tienen sus grandes intereses económicos, que hoy en día el mapuche no goza de su riqueza, sino que está gozando el gobierno y gente empresaria extranjera, que ni siquiera son chilenos. Yo hablando en general, no solamente el pueblo mapuche está sufriendo de la situación económica, también está sufriendo la gente que vive en los sectores urbanos, en la ciudad. Está sufriendo y no tienen que comer, no tienen trabajo. Nosotros tenemos derecho, tenemos el legítimo derecho de recuperar lo que nos han robado. Es legítimo recuperar lo que nos han robado durante años. Y respondemos más que nada a la intervención que han hecho los extranjeros a nuestro sector, a nuestras comunidades. Por favor, tengamos pendiente toda esta situación que estamos viviendo, al igual que la situación que está viviendo el pueblo mapuche. ¿Quiénes son los terroristas aquí? Son los malditos que están por ahí escondidos en alguna calle ahora. Cobardes, yanaconas le llaman los mapuches. Nosotros le llamamos matones a sueldo. Ustedes son los terroristas malditos, policía, al servicio de los ricos. Ustedes son los terroristas, no nuestros compañeros. Milton Friedman died today at the age of 94. He was a leading economist and a Nobel Prize winner known for an ardent belief in personal freedom and in free markets. Compañero Araceli Romo! Presente! Compañero Alex Lemún! Presente! Compañero Mauricio Maigret! Presente! Compañero Ariel Antonio Leti! Presente! Compañero Chaquita! Presente! Compañero Pablo Vergara! Combatiente.
Ahora todos atentos, escuchen un momento la historia que vamos a contar del 25 universitarios, hijos del sistema neoliberal. El coquero 25 que estudiaste de economía, cambio de todo el pueblo, se derramaría. El profe de la universidad nos preparaba para un plan, un completo fascista del libre mercado llamado Milton Friedman. El milagro de Chile era su proyecto. Ahora en Latinoamérica la ideología del capitalismo sería impuesto. Los 25 que fueron a estudiar, ahora lo iban a aplicar. Condecorados como los chicas, como yo apoyando el golpe militar. Todo lo estatado, privatizado, macabérico plan, daría resultado. Cadenas que no mantienen explotados por tratados firmados de libre mercado. Conspiradores, formaron el plan. Conspiradores, los asesinan. Conspiradores, con guardián. Conspiradores, me sorprendan. Conspiremos, es nuestra hora. Conspiremos, para vencer la historia. Prende la mecha, apunta, dispara, destruye, concluye, enciende la pólvora. Los Rodríguez, los Bulnes, los Piñeras. Former dictator of Chile, Augusto Pinochet, has died. Esta alegría no tenía día si se privatiza todos los días hasta nuestra rebeldía. La consumía por centros comerciales cada día. La misma economía de mujer dictadura sigue la tortura, desaparición. Una vida de lucha por una adicción. Tanta gente desaparecida por darle la guerra al Estado. Apagaron su rebeldía, ahora el televisor los tiene atrapados. Cambiaron la verdad por la comodidad y su cuento de paz. Encerraron a hombres y mujeres que no desertaron. Pelearon digno en pie de guerra. Balas correrán. Gritos de pueblo de cacerolas. Balas correrán. Excepto las palmas y las palomas. Balas correrán. Oye, comunes a falta de paz. Balas correrán. Calles sin miedo, rapero a Catán. Balas correrán y no detuvieron la lucha del pueblo guerrero. Guerrero como la Claudia Cecilia Chaga. Guerreros como Johnny Caniqueo. Maldito libre mercado, responsable es tu competir. De la muerte de los hermanos Vergara, Rodrigo, Sistema y Antonio Leti. Responsables son de la usurpación de los territorios del sur. De la pacha, mamá, mancha, de aporta que te mantiene el cachileo y arte. Se sangra el cultrún de la usurpación. Más de 500 años de resistencia son. Da las balas, que más bosques. Es violencia por la recuperación. Son muchas pecas, fines se levantan. Tierra sus espaldas serán recuperadas. Como toma de colegios, jornadas para la rebelión. Pingüina con todo que su privada. 12 años estudiando para qué. Adiestrando desde pequeño. Fábrica de esclavos para sustentar a este imperio. Esto es en serio, el sufrimiento de nuestra gente. El sudor, la rabia, la explotación. Del fuego nace la juventud combatiente. Esto es en serio, el sufrimiento de nuestra gente. Valientes guerreros contra el imperio. Con la libertad siempre de frente. Acción directa, no es terrorismo, es solo libertad. La capucha, mancar la cara, pero desenmascarar esta realidad. Acción directa, no es terrorismo, es solo libertad. La capucha, mancar la cara, pero desenmascarar esta realidad. Preparo el TDC para que Ricardo Lago le hiciera la vez. Así como hoy la conspiración de Chicago Boy le alimenta la Bachelet. Todo es producto de una conspiración. Bueno, ya es hora que conspires contra el sistema que conspira contra ti antes de que te asesine. Si los malditos conspiraron y nuestras vidas se llevaron, torturaron, mataron, desaparecieron, pero la resistencia nunca la borraron. No somos sus esclavos, no. Contra aquellos conspiramos. Resiste y conspira como la tuira, que el capitalismo no controle tu vida. Conspiradores, conspiradores, nos asesinan. Conspiradores, conspiradores, me sorprenden. Conspiremos, es nuestra hora. Conspiremos, para vencer la historia. Prende la mecha, apunta, dispara, destruye, concluye, enciende la pólvora. Gracias por la confianza que han depositado en mí. Gracias por invitarme a recorrer con ustedes el camino de la libertad, de la igualdad, de la prosperidad.